Hola mundo. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la Puerta del Sol de la ciudad de Madrid, capital de España, Europa. Y nuestra intención será visitar 7 lugares aquí en Madrid que obligatoriamente usted debe conocer si es un mochilero, un viajero. Si lo que busca es conocer esta parte del mundo de manera eficiente y que no le falte nada, pero sobre todo de manera gratuita. Ya he hecho varios videos sobre cómo visitar cosas de forma gratuita, como nos gusta, si se es un mochilero. Y en esta sección, que también hace parte de Roqueando por Europa, 7 lugares que debes visitar obligatoriamente de forma gratuita, que no te falte ninguno. Entonces ha llegado el momento de pronunciar las palabras mágicas. Aquí es cuando esto empieza. Como número uno y como para empezar, pues recomiendo obviamente este lugar en el que nos encontramos, la Puerta del Sol. Un sitio más que céntrico, y digo que más que céntrico, ¿por qué? Porque aquí se encuentran dos cosas importantes. La primera, la estatua del osito y el madroño. Este osito es representativo para las ciudades, como el escudo, está en todas partes, lo encuentras en los botes de basura, en las tapas de las alcantarillas, en todas partes. Entonces, pues obviamente hay que visitar el emblema de la ciudad, al oso representativo de Madrid. Y adicionalmente aquí también se encuentra el kilómetro cero. Es el lugar en donde en teoría empezó Madrid, desde donde se empezó a gestar, y es el punto de partida para todo España, tengo entendido. Por eso, pues clave venir a este sitio. Además, también se tiene un letrero emblemático, que es este del tío Pepe, que lleva ahí muchísimo tiempo y también es emblemático del sitio, razón por la que no lo han quitado. Entonces, número uno, acá, la Puerta del Sol. Pero, ¿por qué este oso está aquí? ¿Por qué resulta tan emblemático para esta ciudad? Pues les voy a contar un poquito. En la Edad Media, esto fue algo muy típico y muy representativo. Este animal todavía pues estaba por los alrededores de esta ciudad, en montes muy cercanos. Y uno salía por los caminos y arriesgaba a encontrarse con uno de estos animalitos. El acompañamiento del árbol y la creación del escudo municipal, según los historiadores, fue posterior y se debe a un acuerdo adoptado por la villa y la iglesia en el año 1222 para repartir las tierras adyacentes. A la iglesia le correspondían los pastos y a la villa los bosques. En realidad, pues como que no hay una explicación histórica de por qué precisamente un madroño, si es un árbol no tan común por esta región. No sabría explicar si lo que sucedía era que en ese entonces habían más árboles aquí de ese tipo, pero la verdad es que no es algo que represente mucho Madrid, ese tipo de árbol. Entonces, en fin, sigamos con el número 2. Número 2, la Plaza Mayor de Madrid, ubicada en todo el centro, muy cerca a la Puerta del Sol, donde estaba el osito, es este lugar. Diseñada en un estilo barroco por Juan de Herrera y Juan Gómez de Mora, es una de las visitas imprescindibles de esta ciudad. Mide 129 metros de largo por 94 de ancho y está rodeada por soportes de edificios de ladrillo de 3 plantas, todos ellos. Bueno, para nosotros eso en Latinoamérica serían 4 plantas en realidad, porque ellos no cuentan la primera. O sea, es decir, 1, 2 y 3. Este es como el piso base o el piso cero que le llaman aquí. Para nosotros son de 4 pisos. Esta plaza ha sido motivo de encuentros, de celebraciones, de situaciones políticas e históricas muy importantes para España. Razón por la que está cargada de placas conmemorativas y siempre pues genera recordación de algunos eventos importantes. Para el siglo XV, esta plaza recibía el nombre de Plaza Arrabal, que posteriormente fue sustituido con otros nombres como Plaza de la Constitución, Plaza Real, Plaza de la República, y el nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil que se vivió aquí. Todo esto está rodeado de restaurantes, de bares, de lugares así donde uno puede venir, tomarse una cerveza y mirar un buen atardecer. Ahorita es temprano, pero los atardeceres aquí son súper cool, son muy bonitos, así que recomendado. Vamos con el número 3. Bueno, yo creo que antes de entrar al número 3, mejor, me acabo de arrepentir, voy a presentarles este, que es como una opción, como un bonus. Este es un bonus para quienes quieran hacerlo. Regularmente me gusta ir a los mercados importantes de cada una de las ciudades que visito, porque siempre digo, es lo que me gusta creer, que de ahí uno puede extractar muchísimo de la cultura de la ciudad que uno está, pues, conociendo. Puede entender de la forma como comen, pues, cómo son, ¿no? Esa es la idea. Y este es el famosísimo mercado de San Miguel, recomendado
regularmente para viajeros y turistas que vienen a Madrid para probar un poco sobre lo que nos ofrece la gastronomía, no solo de Madrid, sino español. Sin embargo, la verdad, si les soy sincero, al visitarlo noté que ya estaba siendo demasiado turístico. Pues sí, tiene delicatessens, tiene frutas, tiene una gran variedad de comida, en fin. Digamos que en eso cumple con lo que estaríamos en teoría buscando, pero se ha vuelto tan turístico que ya se sobreactúa un poco para lo que en realidad estamos buscando normalmente en un lugar que es un mercado. Así que pues ahí les dejo la opción. A mí la verdad no me gusta mucho, no me encanta, pero pues si a ustedes les gusta venir a tomarse una copa de vino, comer algo de buen jamón, pues aquí lo van a encontrar sin duda y van a encontrar una variedad de opciones. Entonces ahí lo tienen, el mercado de San Miguel, como bonus para ahora sí continuar al punto 3. Número 3, vamos. Número 3, este sitio: la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Básicamente, esta es la catedral principal, la catedral primada de Madrid. Yo no soy una persona muy religiosa, pero siempre he disfrutado de la arquitectura de estos sitios religiosos. Entonces siempre es bastante disfrutable entrar y conocerlas también desde afuera. La Catedral de la Almudena es el edificio religioso más importante de Madrid. El día 15 de junio de 1993 fue consagrada por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en la primera catedral consagrada fuera de Roma. La construcción de este lugar empezó el 4 de abril de 1883, cuando el rey Alfonso XII puso la primera piedra. El impulsor del proyecto y su arquitecto fue Francisco de Cubas. Adentro también hay un museo donde se reúnen docenas de objetos que narran la historia de la diócesis de Madrid, pero pues a eso sí toca pagarlo. De hecho, vale 7 euritos. Entonces, si los tienen, gástelos. Si no los tienen, pues no. No lo incluyo en este video porque pues lógicamente la idea es mostrar lugares en los que no se gasta nada, que es completamente gratis. Pero si los tiene, insisto, gástelos, valen la pena. Adicionalmente a este costado pueden encontrar el Palacio Real de Madrid, donde duermen los reyesitos. Ustedes también lo pueden conocer de una vez. Y para rematar, en este sector hay una plazoleta en el medio y está este mirador que pues tiene a un costado, en el costado izquierdo, que de verdad pues merece la pena. Miren. No les voy a decir pues que es un mirador así brutal, que se ve todo Madrid, porque no, pero pues sí está chévere. Es un lugar como para ir a relajarse un ratico. Para el 4 les traigo este sitio que además está adornado de este tremendo parquezote aquí. Se llama el Templo de Bot. Este es un templo que proviene del antiguo Egipto. Con 2200 años de antigüedad, fue un regalo a España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Gracias a la ayuda internacional, Egipto consiguió salvar, entre otros, el templo de Abu Simbel, que de otro modo hubiera quedado sepultado en la construcción de la gran presa de Asuán. El templo de Bot fue inaugurado el 20 de julio de 1972 en este parquecito que están viendo. Bueno, ni tan parquecito, ni grande el parque, ¿para qué? Y entonces decidieron ponerlo acá a un costado del parque para que lugareños y turistas viniesen a conocerlo. Como todo lo que estoy mostrando en este lugar es absoluta y rotundamente gratis, eso sí, hay que hacerse una filita porque pues se va con turnos. Los invito a que vengan porque de verdad son cosas que uno no cree que puede encontrarse en Madrid, ¿no? O sea, es raro. Como dato curioso les cuento que durante las primeras décadas que estuvo aquí este lugar pues no fue cuidado en debida forma e incluso la zona fue considerada insegura. Actualmente no solo se le ha logrado garantizar una total seguridad al templo, sino que se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Madrid. Con decirles que durante un tiempo se perdieron partes de aquí, o sea, mientras construían una vía o algo así, o con el metro, o sea, que se van a perder partes de la construcción, o sea, pues tenían súper descuidado. Pero pues bueno, ya las nuevas administraciones se hicieron cargo y decidieron darle el lugar que se merece a este templazo egipcio a un costado de Madrid, el lado occidental de Madrid. Continuemos con el número 5 de mis recomendaciones gratis para visitar de manera imperdible aquí en Madrid, España. Número 5. Esta que está acá, que es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es uno de los monumentos más emblemáticos que tiene la ciudad de Madrid y por ende pues también uno de los más fotografiados. Se encuentra situado al inicio de la calle de Alcalá, justo en un lugar llamado la Plaza de la Independencia. La Puerta de Alcalá se inauguró en el año 1778 de la mano de Francisco Sabatini, arquitecto italiano que trabajó la mayor parte de su vida en España y dejó su sello en lugares tan famosos como los jardines del Palacio Real, que
hace un momento vimos. La Puerta de Alcalá fue una de las 5 puertas reales de acceso a la villa y ha sido fiel testigo de la historia reciente de esta parte del mundo. Anteriormente existió otra Puerta de Alcalá de ladrillo, pero Carlos III ordenó su derribo y reconstrucción en la Plaza de la Independencia. Una de las cosas importantes de este lugar es que se trata de el primer arco en Europa de este estilo, después lógicamente de la caída del Imperio Romano, que se construyó. Este lugar es más antiguo que el Arco del Triunfo o que la Puerta de Brandenburgo. Tremendo ruido el del tráfico acá, pero bueno, les cuento. Dentro de las curiosidades de este lugar se encuentran que el nombre de la Puerta de Alcalá, al igual que el de la calle con el mismo nombre, vienen por estar situados en el camino que existía para ir a Alcalá de Henares. Y la denominación de puerta tampoco es casualidad, ya que en sus orígenes fue una de las 5 puertas que daban acceso a la Villa de Madrid. Y en 1889 se convirtió, pues simplemente, en una plaza. Por eso se llama así. Ya sabido esto, vámonos con el número 6. En el medio del Parque del Retiro, que viene siendo básicamente el parque más importante que tiene Madrid en cuanto a tamaño, historia, etc. Y justo al frente de este lago lleno de patitos, nos encontramos con el Palacio de Cristal. Un lugar que fue inspirado en el Crystal Palace, que queda en el medio del Hyde Park de Londres. Por alguna razón uno siente todo el tiempo que los españoles están de alguna forma copiando, puedes decir, calcando alguna de la arquitectura de lo que hacen los londinenses o los ingleses. El Palacio de Cristal viene siendo una de tantas demostraciones de la arquitectura de hierro que llaman aquí en España. Pues básicamente por la forma en cómo está estructurada y del material en que está hecha. Este fue planeado originalmente como un gigantesco invernadero para albergar plantas tropicales con motivo de la exposición de flora de las Islas Filipinas que se celebró en este lugar en el año de 1887. Pero actualmente se usa para otra cosa, es una de las sedes del Museo de la Reina Sofía, que acoge varias exposiciones que son temporales. El encargado de su construcción fue el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, realizada en 1887. Vale aclarar que este lago que está al frente, muy bonito por cierto, muy chévere, es absolutamente artificial, pero le da un ambiente obviamente un poco más acogedor, está súper chévere. Miren. Y ahora vámonos al número 7, al último de este listado de lugares interesantes para visitar aquí en Madrid. Y sobre todo, ridículamente gratis para todo aquel mochilero, viajero que quiera descubrir sitios sin gastarse una sola moneda. Este para mí es muy interesante y adicionalmente es un poco raro. No está como dentro de los listados que uno regularmente encuentra recomendaciones para venir a esta ciudad. Y por eso lo he dejado al final. Así que vamos con el número 7, rarito pero sabroso. Número 7, va. Y bien, aquí estamos en el final. Esta es la escultura, la estatua del Ángel Caído. Este monumento es una de las esculturas urbanas que se dice son de las más peculiares de acá, de Madrid. Es una escultura negra que se encuentra en la mitad del Parque El Retiro. Bueno, la mitad no, en realidad está en la parte sur de este parque. Pero sobre esta estatua se han dicho muchas cosas. Entre ellas está que dicen que se encuentra justo a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Confirmado? No, pero es una creencia popular que se ha hecho tan fuerte que pues muchísimas personas, habitantes de esta ciudad, lo aseguran de esa forma. La escultura es obra de un señor llamado Ricardo Belver, que se inspiró en unos versos del Paraíso Perdido de John Milton. Belver hizo el molde de yeso durante un tiempo que estuvo en Roma, y la fama de la obra llegó a oídos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el rey Alfonso XII decidió costear los gastos de su reproducción en bronce, por eso se encuentra acá. Después se envió a la Exposición Universal de París en 1878, siendo allí muy elogiada, y posteriormente la corona cedió el monumento al ayuntamiento para que lo pusiera al público. La sesión incluía una condición, que se situara en un pedestal que fuera pues lo suficientemente digno para tremenda obra de arte. Entonces pues la pusieron en este pedestal, en contraste pues con la obra negra, es blanca, ¿no? Y en la parte de abajo pues podemos ver unos demonios. La escultura como tal representa la figura de un ángel que está desplomándose. Está sobre un tronco de árbol cortado y tiene una serpiente enroscada en una pierna. Se supone que su caída, en desgracia, lo está convirtiendo en Lucifer. Su expresión es un poco inusual en una escultura, porque está retorcido hacia atrás con un gesto de dolor. Quizá también, no sé, por estar siendo humillado por el creador, por Dios, para este tipo de historia. Entonces, pues nada, aquí está una demostración de lo que el viejo Lucy, de cómo el viejo Lucy sufrió en el momento de ser desterrado del paraíso.
Está bien curioso esto de los demonios de abajo, ¿no? Como que están ahí sosteniendo otros reptiles que se van a comer, a morfar ahí de una vez. Y la verdad, este estilo de demonios de abajo me parecen geniales. Son como muy... No como tan convencionales. De hecho, hay unos que parecen dragones y otros que parecen como aves. Está bien curiosa la cosa. A mí me gustó, me pareció súper cool y por eso se los dejé aquí de número 7 para que vengan a visitarlo totalmente gratis dentro del Parque del Retiro. En serio, que vale la pena venir hasta este lugar. Está además súper lindo el parque, está muy bonito. Bueno, esos fueron 7 lugares para visitar en Madrid completamente gratis y además curiosos, no tan convencionales todos. Bueno, sí, la mayoría fueron convencionales, pero un par que no. No son tan famosos, por decirlo así. Así que espero que les sirva, espero que les haya gustado, que lo consideren si viven en esta parte del mundo y que adicionalmente me cuenten cuál les pareció mejor y cuál creen para ustedes que sin duda debe ser otro incluido aquí de los infaltables, de los sitios, de los puntos de interés madrileños que deben aparecer probablemente en otro video, ¿por qué no? Y ya que llegaron hasta aquí, voy a pedirles que hagan algo por mí, algo que les pido en cada uno de los videos de este canal de Buena Web, y es que me dejen en la caja de comentarios un emoji. ¿Pero qué emoji será en esta oportunidad? Será el emoji que encontrarán en el minuto 3:50. Si se dieron cuenta de cuál es, pongan la hora, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y si no se han dado cuenta de cuál es, retrocedan el video, búsquenlo y pónganlo. De esa manera, sabré que ustedes llegaron hasta este punto, que me están viendo en este momento, y lo consideraré como un gracias, mano. Gracias, gracias por ese video. Sabré que estás ahí, sabré que te quedaste hasta este punto. Si no, también puedes dejar un gracias. Un gracias en el botón de gracias, que hay un botón de gracias en los videos. Entonces en la parte de abajo, debajo del título, al lado del botón de compartir, está un botón de gracias. Déjenme ahí también un gracias. Ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse a Buena Web. Por ahora, eso es todo. Nos vemos pronto en otro video. Chao.